De información y opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para niños, niñas y adolescentes, solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Oasis Televisión no se hace responsable de las opiniones expresadas y emitidas en los comentarios de terceras personas durante la transmisión del siguiente programa, y los mismos no constituyen la opinión de Oasis Televisión. Oasis Televisión prohíbe el uso parcial o total del material audiovisual contenido en el siguiente programa. Soy Marco Antonio López Barreto y esto es Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. En el día de hoy vamos a conversar con una joven dirigente femenina de la oposición del Partido Voluntad Popular. Ha estado con nosotros en otra oportunidad y se le ve siempre activa en la calle, y lo podemos verificar por las redes, que son los que en este momento de vida de nuestro país son los que nos dan la veracidad de lo que está sucediendo en la calle. Y las redes, pues, son un vehículo de información para todo el mundo, no digo nada más para la oposición, para todo el mundo. Y se le ve muy activa siempre, sobre todo en la circunscripción a la que ella ha dedicado su lucha, que es la circunscripción del municipio Sotillo. Ella es, por supuesto, la abogada Astrid Silvestre, dirigente del Partido Voluntad Popular, y le damos la bienvenida una vez más a Compendio. Muchas gracias de verdad por la invitación, Marco. Bien, ok, vamos a comenzar rapidito. Como ya he dicho, has estado muy activa, siempre se te ve a la vanguardia, pero obviamente ha sido también protagonista de hechos terribles que hemos tenido que ser testigos de vivir, que son esos muchachos que con esa inquietud tan desbordada asumen un papel protagónico y se lanzan casi en inconsciencia hacia unas fuerzas del orden público que están mucho mejor equipadas, y que obviamente han, como los ha reconocido el ministro Padrino López, pues cometido también atrocidades, utilizando sus propias palabras. ¿Cómo sientes tú como dirigente cuando tú ves tantas bajas dentro del bando de ustedes, del opositor? Sobre todo uno que es emblemático, que es el último muchacho, César, que fue una muerte muy, muy triste también sentida. Sabes que yo admiro de verdad la lucha que tienen estos jóvenes, y lo decía el otro día que tuvimos en el plantón en Molorca, porque la mayoría de las personas que estaban en ese plantón eran jóvenes universitarios. Muchos de esos muchachos no conocieron la Venezuela de oro, inclusive hasta no han votado por este, ni siquiera habrán votado por este gobierno. Ellos no conocen la Venezuela democrática y luchan con un ímpetu para rescatar este país. O sea, y eso nos debe llamar a nosotros a reflexión. Y es un llamado que yo siempre soy reiterativa y se lo hago a toda la ciudadanía, que cómo es posible que todavía aquí falta mucha gente por salir. Esta no es una lucha solamente de los jóvenes, es una lucha de todos los venezolanos. Yo entiendo que de repente a veces no podemos asistir a las marchas o no podemos asistir a todas las actividades de la MUD, pero de nuestros espacios nosotros tenemos que llevar el mensaje, por lo menos en el caso de lo que hoy en día estamos viendo, que es la constituyente. Hay mucha desinformación con respecto al tema, y eso es lo que juega el gobierno. Está engañando a todos los sectores, está engañando al pueblo venezolano con esa constituyente fraudulenta. Ahora, a mí me entristece, me indigna lo que estamos viviendo hoy en día con los jóvenes que han caído injustamente por las atrocidades que están cometiendo las fuerzas públicas y violando la constitución, porque el artículo 68 es muy clara. Nosotros se permite las manifestaciones pacíficas y se prohíbe, para controlarla, el uso de armamento y el uso de sustancias tóxicas. Y hoy en día nosotros vemos, fíjense el caso de ayer de Neomar, fue impactado con una bomba lacrimógena.
porque están disparando directamente. Pero este fue el caso del muchacho de Chacao. El de Neumar. Ajá. Dijo el defensor del pueblo, Tarek William Saab, dice que la autopsia demostró que no era. Ellos hablan que fuera manipulando un explosivo casero. Claro, pero es que hay un video. Es un mortero, pero hay videos que son contradictorios a sus declaraciones. Claro. Y aparte que hablamos que el defensor del pueblo está totalmente parcializado y ya ha sido demostrado. ¿Cuántas muertes de inocentes han habido, o sea, injustamente de inocentes, de seres que tienen una vida por delante? ¿Y qué ha hecho el defensor del pueblo? Igual que el TCJ, son instituciones que están parcializadas, que son el brazo ejecutor del gobierno. Y en la Fiscalía, el Ministerio Público, ahora en su cabeza de la fiscal Luisa Ortega Díaz, ha tomado quizás una actitud más ecuánime y es considerada ahora un enemigo del gobierno. Y ya la amenazaron de que la van en la constituyente de inicio, pues no solamente van a perder su inmunidad los parlamentarios, sino que también van a defenestrar a la fiscal general de la República. Bueno, ayer yo vi una parte del programa de Diosdado Cabello, inclusive donde cataloga a la fiscal ahora de ADECA. Cuando él mismo la ratificó cuando siendo presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, unos argumentos totalmente fuera de lugar, porque que tiene negociaciones y está hablando con Henry Ramos Alú. A mí me demuestra que son patadas de ahogado, que sí ciertamente hay una fractura dentro de su fila y como que ellos están parcializados inclusive. ¿Cómo puede decir Diosdado que aquí quedan 52 días, bueno ayer 53, que fue que lo mencionó, para allanar la inmunidad parlamentaria? Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? O sea, pareciera que se le está viendo la costura y que la constituyente no es realmente un espacio para el diálogo, sino un espacio para acabar y pulverizar a la oposición. No, es que la constituyente, Marcos, y bueno, tú lo debes saber y tienes conocimiento en eso, es una constituyente fraudulenta. Es una constituyente que desde su nacimiento es ilegal. Pues nosotros no podemos olvidar que somos un Estado soberano. Aquí el poder reside en el pueblo. Y aquí se está violando el articulado de la Constitución cuando tú, la constituyente, no la estás sometiendo claro, a consultivo. Ella confunde la iniciativa y trata de confundir a todo lo demás, la iniciativa con el poder de convocatoria. Pero sí, es verdad, el artículo 348 de nuestra Carta Magna te tipifica que el presidente de la República, en Consejo de Ministros, tiene la iniciativa de convocar, pero el poder reside de convocatoria intransferiblemente en el pueblo. Es el 347. Y tan es así. Sí, bueno, el poder reside de la constituyente original, reside en el pueblo. No hay duda. Tan es así, es intransferible. Pero ellos, tan es así, que necesitan cuidarse sus espaldas, que el TCJ emite una sentencia, el 378, donde transfiere el poder, la soberanía del pueblo a los órganos públicos del poder constituido. Claro, y además, siendo que precisamente por el 347 se debería convocar, porque la misma Constitución lo prevé, cómo actúa el pueblo soberano para hacer valer sus derechos, o para manifestarse su soberanía, tiene sus mecanismos, y uno de esos mecanismos es el referendo consultivo, el referendo aprobatorio, que en este caso tendría que darse el referendo aprobatorio de la iniciativa. Porque está la iniciativa y luego el pueblo tiene que aprobar, decidir, sí. Queremos constituyente. O no queremos constituyente. Exacto. Y dicen que eso se hizo en el 99 porque no estaba en la Constitución. Y yo digo, bueno, esta gente tiene que estar loca. Porque si eso no estaba en la Constitución en el 99 y se hizo, y siendo que los derechos son progresivos, imagínate tú si en esta no hay que hacerlo a juro, porque antes que no existía, se hizo. No, pero es que es claro en la Constitución. Claro, la Constitución claro. Lo tipifica y es muy claro. Pero ahora, Marco, a mí me llama mucho la atención y me preocupa la desinformación que hay en torno a este tema. En los diversos sectores que nosotros hemos visitado, y no hablo solo del municipio Sotillo, sino en Barcelona, inclusive en partes del municipio Urbaneja, en Guanta, hay desinformación y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tocamos el tema de no hablarlo con tecnicismo, porque hay desinformación y es verdad, el colectivo no entiende de lo que es la constituyente, aparte de que este gobierno se ha encargado en todos estos años de no educar al pueblo venezolano. No, no te creas, sí se ha encargado de educar porque en los libros de cuarto y quinto grado
de la colección bicentenaria aparece el procedimiento de la constituyente que incluye el referéndum aprobatorio. Bueno, pero eso fue cuando a ellos les convenía. Les convenía. Claro, no, ahora. Claro, pero eso está ahí. O sea, no, que sí han venido educando y ahora pareciera que están en contra de lo que han venido educando con ese tema específico. Porque por lo ellos menos necesitan perpetuarse en el poder. Ahora bien, volviendo al tema de lo que digo de las visitas de los sectores, inclusive hace una semana nosotros estuvimos en el centro de Puerto La Cruz en las paradas y notamos la desinformación, no saben lo que claro es la constituyente. Entonces es importante hacerle un llamado a todos los ciudadanos, a todo el pueblo venezolano y explicarle qué es la constituyente. La constituyente es más hambre, es miseria, es más represión, es desabastecimiento, es escasez. O sea, esta constituyente que se propone, esta, no la constituyente. La constituyente fraudulenta que pretende imponer Maduro. Bien, vamos un momento a publicidad y regresamos con más de Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos conversando con la dirigente de Voluntad Popular del municipio Sotillo, Astrid Silvestri, y con ella estamos hablando de los temas del momento, de este momento tan complicado que vive nuestra nación. Llevamos 69 días, me dijiste. 69 días de protesta. 69 días. De resistencia. Y se contabilizan 66 fallecidos. Ya 70. 70. Ya llevamos 70 fallecidos. Ya llevamos 70 fallecidos. O sea, más de uno por día. Oh, qué triste. Lo que pasa es que aquí también se están incluyendo los de los efectivos de la guardia. Claro, que hay que incluirlos, todos son venezolanos. Todos son venezolanos. Son venezolanos, no puede contabilizarse nada más los de un bando. Exacto. Lamentablemente que tenemos que hablar de bando en Venezuela, qué terrible. Es que no se pueden excluir. Y sabes, es muy triste todo lo que nosotros estamos viviendo, pero ellos son los generadores y los incitadores de odio. Y te digo, después que nosotros pasemos todo este proceso, aquí hay que invertirle mucho a la sociedad, sobre todo recuperar los valores, recuperar la identidad y tratar de manejar esos sentimientos que tienen acumulados. Claro. Porque ahí hay ira, hay resentimiento, rencor, y claro, hay rencor, pero todo esto es promovido por el gobierno. Mira, yo lo veo en mis redes. A mí me dicen, bloquea a todos los oficialistas que te insultan y esto. No, yo no los voy a bloquear, pero yo no les voy a responder porque no, claro, voy a caer en el juego, en seguir promoviendo e incitando el odio. Y esto es un llamado inclusive para todos los oficialistas. Vean que aquí hay figuras y personajes que se han pronunciado en contra de esta constituyente. Bueno, el otro día también Maripili, pero ahora trató de como decir que eso no fue lo que ella quiso decir. Pero sí se han manifestado muchas personas, muchos miembros. Claro, Juan Barreto, la misma Maripili, tú dices, no escuché el guabineo que tú dices que ahora tiene, pero la misma fiscal de general de la República. Ramírez también. Rafael Ramírez. Los tres diputados. Héctor Navarro. O sea, un gentío de chavistas, pues. Y las bases, hay muchos oficiales, muchos chavistas. Sí, porque yo he comentado, no sé si tú tienes la misma opinión, que este gobierno pareciera que no es chavista. No, que es madurista. Pero yo le decía incluso a invitados chavistas que han venido aquí, le digo, porque una de las características del chavismo es que no le tenía miedo nunca a ninguna elección. Chávez más bien hacía elecciones, hasta dos elecciones al año. Y eso parecía que era el símbolo del chavismo. Y ahora, fíjate tú, un referéndum que no se pudo realizar porque los tiempos no daban, y ahora una elección a constituyentista que tiene fecha sin ni siquiera, aparte de la, independientemente de lo fraudulento que pueda ser, sí, la desde su nacimiento es ilegítima. Pero hablando de procedimiento, ya tiene fecha y ni siquiera se tiene los subregistros por los cuales también inconstitucionalmente se va a parcializar la votación, violando la universalidad del voto. O sea, ¿no? ¿Dónde está el subregistro de los empresarios? ¿Dónde está el subregistro de los pescadores y campesinos, de los pensionados, de los minusválidos? ¿Dónde están esos subregistros en el Consejo Nacional Electoral? Y sin embargo, tenemos fecha del 30 de julio. Y nosotros, ¿sabes? Una, un,
no podemos tampoco obviar que Tibisay Lucena está completamente parcializada, porque el año pasado, cuando el pueblo solicitó un referendo revocatorio, ella buscó todas las maneras de evitar a que se diera referendo convocatorio. Inclusive se inventó que las firmas se tenían que recoger por estado, cuando eso no lo tipifica ninguna ley. Hasta que mataron el referendo convocatorio, que era la voluntad del pueblo, que era lo que quería el pueblo, porque sabían que lo iban a perder. Y ahora todo lo contrario. Ahora todo lo contrario. ¿En qué? ¿En un mes? En dos meses ya tenemos fecha de unas elecciones constituyentes, y unas elecciones que son engorrosas. Porque si te pones a leer todas las bases comiciales, es engorroso. Es lo que te estoy diciendo. Es necesario. Y vuelvo a repetir, independientemente de que de origen ya no es inconstitucional. Pero en la parte de procedimiento, ¿cómo es posible que se llegue a determinar la fecha si todavía el procedimiento entre ahorita y ese 30 de julio no se tiene definido? O sea, ¿cómo han adelantado? Antes tenía que esperar la fecha, los lapsos, para poder decir cuándo podía ser, si es que hubiera podido ser. Pero ahora no, ahora se ponen en un límite del 30 de julio, cuando ni siquiera esa violación a la universalidad del voto se ha podido definir en concreto. No, y ese instrumento es muy peligroso en manos de 540 personas que nosotros desconocemos, inclusive. 131 personas fueron la de 1999. Entonces, son 540. 540. 540 personas. Imagínense ustedes, si 131 personas, la discusión es extensa. Imagínate cuánto puede durar la deliberación es de 540 personas. No, porque es que yo opino que ellos van a seguir instrucciones. Aquí van a reformar el Estado a su conveniencia, porque ellos necesitan perpetuarse en el poder y seguir disfrazando de que esto es una democracia. Ahora bien, nosotros tenemos que reconocer que esto sí es una dictadura y explicarle también al colectivo y a la ciudadanía por qué es una dictadura. Te pongo un ejemplo. El otro día nosotros teníamos una actividad en el Paseo Colón. Cerraron todo el Paseo Colón, no era una actividad como partido. Cerraron todo el Paseo Colón, colapsando el centro de Puerto de la Cruz para que no se diera la actividad. Y desplegaron toda la policía de Sotillo en el Paseo Colón, abandonando el centro de Puerto de la Cruz. Nosotros nos fuimos caminando, es un grupo de 5 personas, para concentrarnos en la cruz. Nos agarró una señora adepta a este gobierno. Pues nosotros íbamos con unos carteles que decían no más dictadura. Y ella nos decía, ay sí, si fuese dictadura, tú no pudieses caminar por el centro de Puerto de la Cruz con dos carteles de dictadura. Pero resulta que a dos cuadras nos rodeó la policía de Sotillo y nos arrancaron los carteles. Lo que le dio razón a la señora, porque efectivamente, si eso hubiera sido cierto lo de la señora, hubieran podido seguir ustedes, ¿cierto? Pero como la señora dijo no podrían seguir con los carteles, efectivamente eso fue lo que sucedió. No, la señora decía que sí, como era, ella era oficial, que si esto fuese dictadura, yo no podría caminar con los carteles. Que fue efectivamente lo que sucedió, pues. Que al final me lo quitaron, exacto, que fue efectivamente lo que sucedió. Claro. Entonces, sí es cierto, nosotros no podemos comparar esta dictadura como por lo menos la dictadura de Corea del Norte, o lo que vivió Cuba, bueno, lo que vive también, lo que sigue viviendo Cuba. Porque esto es una dictadura diferente. Todavía quedan espacios como este donde nosotros podemos expresar lo que pensamos. Pero después que se dé esta constituyente, es posible que canales como este no existan más. Y que programas como el tuyo no existan más. Exacto. Un programa que les consta a todos los televidentes, en donde recibimos tanto a gente de oposición como gente del chavismo. Muchas veces más bien invitamos a gente del chavismo y no vienen, pues. Pero hemos tenido bastantes conversaciones interesantísimas, las cuales incluso hemos repetido, hemos dado la repetición del programa para que se haga más difusión de los pocos chavistas pues que vienen al programa. Pero más bien los invitamos y queremos que vengan más. Queremos, porque lo que nos interesa es el equilibrio. No, y es que hay que abrir el debate, porque también uno los tiene que escuchar. Así es. Vamos de nuevo a publicidad y ya regresamos con más de esta conversación con Astrid Silvestri aquí en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú.
Continuamos en Compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Estamos conversando con la dirigente del Partido Voluntad Popular aquí en el estado de Anzoátegui, en el municipio Sotillo, Astrid Silvestri. Y ella pues ha tenido pues una actividad incansable, de verdad que se le reconoce todo ese esfuerzo que hace por su causa, pero es una persona muy trabajadora en eso. Ahora, precisamente por ese tipo de actividades, sobre todo ustedes en Voluntad Popular, han sido atacados desde mucho antes de estos eventos, desde el 19 de abril, mucho antes, tildados de terroristas, ¿no? Porque ustedes son como los más radicales de la oposición. Tienen, por supuesto, un background del 2014, tienen un dirigente pues condenado, en mi opinión, injustamente, por el tema nada más, por el tema de las pruebas nada más. Por el tema de las pruebas, ya yo que manejo la materia penal, yo sé que las pruebas en ningún tribunal pues pudieron haber determinado una sentencia de ese tipo. Pero bueno, pero es un hecho. Bueno, es un preso político. Ok. O más de como los otros 185 que están presos. Ok. Por esos motivos. Bien, ahora, y ahora a esos muchachos se les quiere, a todos los que salen a protestar, se les endilga también el epíteto de terroristas, basándose en la ley de contra el crimen organizado y financiamiento, de tal, bla, 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 ¿verdad? Donde definen qué es un acto terrorista. Y cuando uno lo lee, pareciera, pero se olvida de que hay otra cosa que es el derecho a la protesta, ¿no? Y obviamente cuando un pueblo sale a protestar no puede ser considerado terrorista. Pero sin embargo, no solamente les dan esa calificación, sino que los tratan como tales. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo poder evitar que nuestros muchachos sigan siendo atrapados en esa órbita de represión y evitar que sigan muriendo más muchachos? Bueno, primero de todo, hay que reconocer el trabajo no solo de Voluntad Popular, sino de todos los factores de la unidad. Porque aquí hay que estar claro que para salir de este gobierno son necesarios todos, y no solo los factores políticos. Ahora bien, sí es verdad, nosotros nos reconocen como terroristas cuando yo camino por el centro de Puerto de la Cruz y voy con mi franela naranja o con la franela, me pongo de repente una camisa blanca que tiene algún distintivo de Voluntad Popular, nos miran asustados, bajan la Santa María, porque tienen miedo de que va a haber algún acto. Pues no, nosotros estamos haciendo uso de nuestro derecho constitucional, que es el derecho a la manifestación pacífica. ¿Por qué nos tildan de terroristas? Porque nosotros decimos lo que el gobierno no quiere que digamos. Que aquí hay una dictadura, que aquí hay una miseria que azota el país, que aquí hay más de 28 niños, aquí hay más de 28 niños que se mueren al día por enfermedades asociadas a la desnutrición, hay más de 3 millones de venezolanos que están comiendo de la basura, y no estamos hablando de indigentes, estamos hablando de personas que de repente trabajan en tu casa y que el sueldo, o en mi casa, y que el sueldo no les alcanza y tienen que ir a hurgar en la basura para comer. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Cuando vamos a manifestar, nosotros manifestamos pacíficamente. Inclusive a los muchachos siempre le decimos: no insulten a los policías, porque muchos de esos policías están con nosotros, pero tienen miedo porque dependen del 15 y del 30. Claro, es su trabajo. Es su trabajo. Ahora, obviamente, lo que se puede criticar es cómo realizan su trabajo, pero ese es su trabajo, el estar allí. Ahora bien, Marco, obviamente, si alguien te viene a agredir, tú te tienes que defender, vamos a estar claros. Y yo entiendo cuando esos muchachos han sido víctimas de represiones y de seguimiento. Hace poco lo que le pasó a Israel Caraballo en frente de Pollo Costa Azul, lo querían sembrar, agarraron dos patrullas. Eran la inteligencia de Poli Anzoátegui, vestidos de civiles, los obligaron a que él tenía que abrir la camioneta, porque él estaba en una actitud sospechosa. Llegó el BRI, llegaron dos patrullas de Poli Anzoátegui, llegó la policía de Sotillo, trataron a Israel como un delincuente, cuando ese es un hombre trabajador. ¿Y sabes quién lo evitó? Fue el pueblo puertocruzano, fue la ciudadanía, fueron los ciudadanos que interfirieron, porque se estaba cometiendo una injusticia. Ahora, también hay efectivos del SEBIN que yo tengo que reconocer que ellos están haciendo su trabajo, porque eso es un servicio de inteligencia, pero tienen que respetar la ley, no pueden abusar. Entonces tampoco nosotros podemos generalizar y acusar a todas las fuerzas policiales. Sí, hay algunos, como el caso de lo que sucedió con César. Y la justicia tiene que llegar. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Y digo algo con mucha responsabilidad, que inclusive lo escribí en un Twitter, al gobernador Nelson Moreno, que ni siquiera es gobernador porque fue electo.
sino porque lo heredó, que no se siga manchando más sus manos de sangre. Aquí hay dos tipos de justicia, la terrenal y la divina. Y puede que se escape de la terrenal por la impunidad que hoy vive en el país, pero de la divina no se va a escapar. Y eso es un llamado que se le hace a todos los funcionarios. Y es extraño porque sobre todo el background, los antecedentes del era un tema caucho. Era de un estudiante pues que de verdad era activo en la protesta y, claro. y de la protesta fuerte. Y hoy en día persigue brava a estos muchachos. Sí, nosotros tuvimos una juvenil del municipio de Sotillo, de Voluntad Popular, que estuvo 2 semanas presa y le colocaron en bombas, le colocaron artefactos y cosas que ella molotó, que ella no portaba. Eso fue a raíz de la protesta que nosotros tuvimos en el centro de Puerto La Cruz, que no caminamos ni 200 metros y nos vinieron a reprimir con bombas lacrimógenas. Ahora, ustedes, ¿tú sientes que está siendo perseguida, que está siendo acosada por los organismos del Estado o solamente en las protestas? Porque hemos visto cómo cuando se desplazan diputados, ellos argumentan que son perseguidos por elementos del SEBIN. ¿Ustedes sienten ese mismo a ese nivel de ustedes, que no es el nivel de los dirigentes nacionales? Que no son a nivel de los diputados. Ajá. Sí, ciertamente es ahí. Hoy en día nosotros se lo estamos viviendo los dirigentes de Voluntad Popular. Por lo menos afuera de la sede siempre está ahí del SEBIN. Uno ya lo sabe, uno los conoce, cambian de carro, han cambiado inclusive de persona. Pero yo voy más allá. O sea, yo no voy a darle la importancia a la persecución, sino a cómo nosotros tenemos que penetrar esas fuerzas policiales y hacerles entender que esta lucha también es por ellos. ¿Tú crees que eso es posible? Sí es posible, porque te pongo un ejemplo y te lo hablo de la Policía Municipal de Sotillo. Ahí hay muchos efectivos de la Policía Municipal de Sotillo que el sueldo no les alcanza, que hasta ganan menos el sueldo mínimo, que no tienen inclusive seguro de hospitalización y cirugía, que si le meten un tiro tienen que ir para el hospital, que viven al lado del malandro y que ellos no están contentos con este gobierno, pero tienen miedo que sean despedidos porque viven de ese 15 y ese último. Al igual que la gente de los sectores populares. Exacto, si tienen miedo de pero que pierden mucho el 15 de ellos, y el último, ¿cómo lo va a convencer? Pero muchos de ellos se han abstenido y yo lo he vivido cuando hemos hecho actividades, que de repente nos mandan a que nos repriman, nos mandan a que impidan las actividades y han venido por debajo a hablar, mira, por favor, vamos a evitar porque me pueden votar, o sea, hay una negociación. Entonces nosotros no podemos tampoco generalizar porque van a hacer falta todos los venezolanos para poder rescatar a Venezuela, Marco. Bien, en estos días también se ha hablado mucho, no sé qué, si tú tienes información más veraz, de ciertos encuentros que ha tenido el gobierno a través de los hermanos Rodríguez, de Jorge y del señor Rodríguez, y también Zapatero visitando en la cárcel a Leopoldo López. ¿Eso tiene veracidad? Le estaban ofreciendo casa por cárcel. Eso es cierto, y de hecho lo confirmó su esposa Lilian Tintori. Ajá. Le estaban ofreciendo casa por cárcel, pero él no la aceptó. Él es el último en salir. Primero tienen que salir los 185 presos políticos y luego él. Eso es la verdad. Ahora, ese acercamiento que ellos están haciendo, hay que hablar con todos los que tengan que hablar. Eso no quiere decir que estamos a un diálogo. Nosotros tenemos que ponerle punto final a esto. Y con el video que mandó Leopoldo López quedó ratificado que la salida es la calle. La salida es la resistencia, la salida es una escalada, y para eso nosotros tenemos que estar organizados. Yo sí veo que la gente con mucha preocupación, no, que cuándo se va a activar el 350, pero tú como abogado conoces que el 350 no podemos decir se activó el 350. Así es, eso no tiene procedimiento. No. De hecho, yo se lo he explicado o tratado de explicar a mucha gente aquí. El 350 fue incluido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución del 99, como una justificación de los eventos de 1992, para decir que Hugo Chávez Fría hizo su rebelión hizo como un derecho que tiene el pueblo de rebelión, y lo incluyó en esa constitución, pero no lo desarrollaron porque claro, porque otra gente lo puede aplicar también. Así que no se mortifique la gente en que hay un switch, ¿verdad? 350 y ya. Sí, 350, no. Eso no existe. Eso en todo caso servirá de justificación también para todo lo que ustedes están haciendo, si en caso de que obviamente no se desborden las aguas y se cometan delitos efectivamente. No, es que aquí tampoco podemos desencadenar que venga una guerra civil. Claro, exacto. O sea, y la historia te habla. Hay que limitar, hay que diferenciar lo que es el derecho a la rebelión cívica
de un pueblo. Una legítima protesta. La protesta, y otra cosa es una rebelión contra lo establecido, contra la misma constitución, que es lo que pareciera que estamos viendo del otro lado, ¿verdad? Es así. Por eso hago énfasis a lo del artículo 350, porque siempre lo veo en las redes, inclusive cada vez que Freddy Guevara coloca la agenda, llama 350 ya, llama 350 ya. Ajá, y entonces el 350 la gente tiene que saber, es como tú estás diciendo, no es un switch, tiene que venir con una presión de calle, de hecho, una escalada y organizada. De hecho, yo pienso que ya estamos en los eventos de que pudieran justificar un 350. Exacto. Porque, como les dije, el 350 es un artículo que puede justificar ese derecho que está teniendo la gente en este momento a estar en la calle y a protestar en todo caso. Y hay que estar preparado para eso, porque si hay un llamado a la calle sin retorno. Exacto, pero tiene que ser pacífico, hay que hacer ese énfasis hasta siempre, es que tiene que ser pacífico, a pesar de que obviamente la gente tiene el legítimo derecho a la defensa, obviamente, incluso cuando hay un exceso, por supuesto, no, incluso no, sobre todo cuando hay un exceso de la fuerza pública, cuando esa fuerza pública, de acuerdo al ministro de Padrino López, comete atrocidades. Si comete atrocidades, el pueblo tiene derecho a defenderse. Vamos un momento a publicidad y ya volvemos para finalizar este animado y entretenido y interesante, sobre todo interesante, diálogo con nuestra invitada de hoy, Astrid Silvestre, a quien compendio a través de Oasis Televisión, solo para gente como tú. Televisión solo para gente como tú. Estamos conversando con Astrid Silvestri. Ella es dirigente del Partido Voluntad Popular aquí en el municipio Sotillo, del estado de Anzoátegui. Te quiero acusar recibo de esta agenda que muy amablemente me ha traído, me ha obsequiado Astrid. Dice: llevo tu luz y tu aroma en mi piel y en el corazón. Y atrás, Ariana E. Huggins. Ella es la que realiza. Ella es la que la hace, inclusive hace también franela, muy con unos, sí, mensajes muy bonitos y muy esperanzadores. Bueno, ese es el talento regional. Ellos son los que nosotros también luchamos. Sí, ¿no? Hay un talento bien bonito y bien útil. Y creativa. Creativa. Vamos a decir, mostrarla aquí, director, rapidito. Aquí está. Ven. Bien bonito esta agendita con una dedicatoria aquí. El cambio comienza por ti, la mejor Venezuela, si es posible, Astrid Silvestre. Sí, ese es un mensaje esperanzador, porque este gobierno lo que ha tratado es de inyectar desmotivación a toda la ciudadanía. Bien, ahora ya estamos en el segmento final, Astrid. Yo fuera de cámara te expresaba mi preocupación porque siguen muriendo muchachos, jóvenes, ¿verdad? Jóvenes. También escuché que era el momento también de que los adultos acompañen a los jóvenes también en esa lucha, que no dejen a los muchachos tan solos. Y es como que no hay una direccionalidad y se... Como tú me dijiste, es como una sociedad horizontal lo que está sucediendo en este momento con los muchachos. Y yo te respondía que las sociedades horizontales tienden muy fácilmente al caos, porque no tienen direccionalidad de objetivo, porque cada quien es como... cuando yo le decía a familiares míos que me preguntan siempre, Marco, ¿qué se puede hacer? ¿En qué estamos? Y yo le decía, bueno, el liderazgo es muy importante en cualquier tipo de situación. Tan importante como... en un edificio de condominio.
Imagínate un edificio de condominio sin directiva del condominio, sí, todo, un caos total, todo una la gente opinando sobre si van a comprar tal cosa, si van a pagar o pagar tal cosa, no se puede. Por eso que está la junta de condominio que toma la decisión y la demás gente tiene que cumplirla, y si no, pues cambien la junta. Bueno, una anarquía total, eso sería un caos. Y eso es lo que me preocupa en este claro. momento. Bueno, primero hay que reconocer que esos muchachos de verdad son unos héroes que están en la vanguardia de la lucha. Uh-huh. Pero debe estar acompañado de toda la sociedad civil, es la verdad. Pero hay mucha gente que también quiere participar y que de repente no puede asistir, como te lo dije empezando el programa, como lo mencioné, no pueden asistir a las marchas por una u otra cosa, porque de repente son madres solteras y tienen que cuidar al bebé, entre otras cosas. No pueden ir para un plantón, porque los plantones son 12 horas, pero pueden hacer un trabajo dentro de su residencia. Pueden imprimir un folleto y repartírselo a los restos del vecino, explicarle por qué no podemos aceptar esta constituyente fraudulenta. Esta constituyente fraudulenta. Al igual lo pueden hacer en las paradas, pueden ir a los sectores, pueden explicar qué es lo que estamos viviendo hoy en día en el país. Inclusive darle dirección también a los jóvenes. Porque esta lucha no es solo de ellos, es de todos los venezolanos. Sí, tú sabes lo que me preocupa, que como precisamente no hay un liderazgo visible, pues, en esos muchachos que están en cualquier protesta de todo el país, son también, proclives a la infiltración, ¿me entiendes? Se pueden infiltrar. Bueno, ves lo que pasó en Lechería. Exacto, por eso te digo, se pueden infiltrar. El otro día yo pasé, te digo sinceramente, o sea, me van a perdonar si cometo una injusticia con algunos de los muchachos, pero como yo digo, no son todos los muchachos. Yo pasé, tuve que caminar desde la cascada, venía del juego de marinos de Oriente, y no me pudieron dar la cola completa, sino que me dejaron en la cascada. La cascada, y tuve que caminar de la cascada hasta mi casa, que es más o menos hasta a la altura del Centro Comercial Mar Pacífico. Y pasé por las barricadas, ¿verdad? Y vi que había muchachos, yo tengo mucho tiempo viviendo en Lechería y no es cuestión de discriminar, porque conozco también a la gente del pueblo de Lechería, de Santa Rosa, del barrio Rómulo Gallego, Venezuela, o sea, y sé que el hablar, había personas que no eran de la zona, ¿me entiendes? Entonces alguien me explicó que eran muchachos de la UDO que habían venido a apoyar, pero ese, que también pues se puede reconocer el apoyo, pues independientemente, pero eso facilita que se infiltren elementos dañinos que sí causan daño a la propiedad privada, a la propiedad pública, que pueden causar incluso muertes y lesionados. Entonces eso es muy peligroso, o sea, sí, se está jugando con mucho peligro. ¿Cómo evitar eso? Es lo que me preocupa. Es que hablábamos en principio que es una sociedad horizontal. Los muchachos de la resistencia, ellos inclusive tienen mucho cuidado con eso, pero se escapa de las manos. Porque viene un infiltrado, que quizás en algún momento específico refleja lo que todos quieren hacer y quiere desbordar aquello, y los muchachos lo siguen como un líder y lo que están haciendo es algo equivocado, por ejemplo. O inclusive pueden ser infiltrados que van con un objetivo claro y predeterminado. Vamos a agredir a la policía urbanera, por ejemplo, para entonces decir que esta es una, para justificar, claro, que agarren e inhabiliten a Gustavo Marcano, un ejemplo, y después de echarle la responsabilidad a los muchachos de la resistencia. Eso puede ser algo totalmente preparado, inclusive hasta por el gobernador Nelson Moreno, un ejemplo. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Uh-huh. Eso se presta para que hayas infiltrado. Ahora bien, esos muchachos están por una causa justa. Quieren la libertad de Venezuela, quieren una Venezuela democrática, quieren un país de oportunidades. A nosotros nos robaron el futuro, aquí no hay progreso. Y eso es algo que nosotros no podemos esconder, es la realidad. ¿Cuántos venezolanos se han ido? Y ojo, no podemos juzgar a los venezolanos que se han ido por querer una calidad de vida, por querer un futuro. Dime tú, esos muchachos, ¿qué futuro tienen? Sí, yo antes criticaba, al principio, muy al principio criticaba a toda la gente que se iba del país, pero después entendí que no es por cobardía o por desarraigo, sino que con mucho sacrificio tienen que dejar nuestra patria, porque nuestra patria no les ofrece ese futuro, ni siquiera el presente, que pues, se puede vivir y subsistir a muchas personas
no se los ofrece, entonces, y a sus hijos menos. Entonces, eso es muy complicado. Uno no puede tener ningún tipo de calidad moral para criticar eso. No, y pasando trabajo, porque así los venezolanos fuera de su territorio también en otras tierras pasan trabajo. Es fácil. Que sí tienen una calidad de vida, seguridad, porque tú y yo que hemos tenido oportunidad de viajar en otros países, sabemos que en otros países tú puedes salir a las 12 de la noche hablando por teléfono y no te van a atracar. Así cosa es. Que aquí tú no puedes ir a las 5 de la tarde, caminar por el centro de Puerto de la Cruz con el teléfono porque estás robado. Eso es la verdad. No, cuando caminé yo por la noche, yo creía que me iban a atracar. Yo dije, no voy a llegar por el teléfono, pensé yo. Pues. Bueno, en lechería. En lechería. En lechería. Entonces, es la verdad. Nosotros no podemos jugar los venezolanos. Eso es una decisión personal. Ahora, mi decisión personal es quedarme en Venezuela. Yo quiero estar a primera fila para ver el final de esta historia y quiero formar parte de la reconstrucción de Venezuela. Es mi decisión, es decisión personal. Fíjate, mucho se ha dicho, y sobre todo, tú que no sé si esa parte la viste del programa de Diosdado Cabello, cuando... Ah, no, pero no, esto no fue Diosdado Cabello, esto fue el propio presidente de la República. ¿Cuándo? El que dijo, creo que fue ayer, desde Fuerte Tiuna, que dijo que los que impidieran que se realizara las elecciones del 30 de julio iban a ir presos. O sea, hay una intención de cómo va a ser ese escenario. Yo sé que no me lo puede decir en este momento, pero puedes adelantarme. O sea, ¿qué pasa si se llega a ese momento de la elección? ¿Qué se puede hacer en ese momento? Ese 350 puede amparar el que se impida, ojo, el legítimo derecho de otra parte de la población de que quiere ir a eso, independientemente de que sea fraude o no. Hay un derecho también de otra gente que sí quiere ir. Pero es mínima, okay, por eso cuando nosotros, mira, es que cuando decimos que los que estamos en la lucha son solo los opositores, no es solo opositores, también hay muchos adeptos al chavismo, que eran chavistas, que están en esta lucha, que no quieren esta constituyente, que quieren un país de progreso. Ahora bien, yo creo que nosotros, y es una opinión muy particular, nosotros no vamos a llegar a la constituyente. Aquí va a venir una escalada, aquí va a venir una agenda de calle más fuerte, donde es necesario toda la ciudadanía y donde es necesario que todo el pueblo venezolano se vincule y se comprometa a tomar las calles y a una calle sin retorno. Yo de verdad tengo confianza en que el gobierno puede entender que si la constituyente lo han planteado como una plataforma del diálogo, ya que el diálogo fracasó y plantean esto como una salida del diálogo, o sea, ¿cómo va a haber diálogo si una parte con la que tú quieres dialogar no está de acuerdo? Es absurdo. Entonces deberían darse cuenta de eso, pues. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del diálogo, esto es un tema un poco vulnerable porque la gente ya cree que tú estás negociando. No, vamos a estar claro que las conversaciones tienen que existir. Claro. Eso es algo... Lo que estuvo malo fue el diálogo pasado, pero no el diálogo como institución. No, el diálogo estuvo malo, fue un diálogo... Nosotros no participamos en el diálogo porque creíamos que no estaban dadas las condiciones. Es que no estaban dadas las condiciones. No estaban dadas las condiciones. Más sin embargo, eso fue un falso diálogo para poder ellos oxigenarse y agarrar tiempo. Ahora, que sí tienen que venir conversaciones, sí tienen que venir conversaciones porque nosotros no podemos permitir que haya más muertes de seres inocentes. Y también tenemos que hacerle un llamado a todas las Fuerzas Armadas a que ellos se pronuncien y se pongan al lado correcto de la historia. Bueno. Ya, vamos ya para finalizar, me gustaría que dieras un mensaje de aliento pues al pueblo venezolano, porque mucha gente en este momento está en zozobra, mucha gente tiene ansiedad, tiene mucha gente hasta se deprime por todo lo que está pasando. Entonces, ¿cómo se puede llegar? Claro, sabemos que hay sacrificios que hay que hacer. Pero ¿cómo se puede llegar sin que la gente, no solamente caigan muchachos víctimas de la represión en las calles, sino que también haya víctimas emocionales también en cada una de las casas? Marco, cuando nosotros hablamos y nombramos fuerza y fe, no es un eslogan. Nosotros necesitamos mucha fuerza para enfrentar todo lo que nos viene y fe, y tener fe de que sí lo vamos a lograr. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es claro y es contundente. Hacemos un llamado y soy reiterativa y siempre lo menciono cada vez que puedo en los espacios y en las entrevistas que me dan. Todos los ciudadanos son necesarios para esta lucha. Tienen que incorporarse en las actividades. Entiendo
que quieren más, pero para nosotros poder escalar esta lucha de calle tenemos que estar organizados. Todas las actividades que haga la MU tienen que acompañarlo, porque esto no es una lucha de solo los factores políticos o de dirigentes políticos, es de todos los venezolanos. Ahora, antes de despedir, fíjate tú, nombraste la MU y de hecho, pues, de forma genérica, todo está, digamos, ligado a la MUD. ¿Sí? Pero la MUD no está haciendo como vocero de nada en este momento, sino son dirigentes individuales de la MUD lo que se está... Porque vino un refrescamiento de la MUD y la vocería ahora es compartida. Antes había un solo vocero. Sí, no, cuando vino... Pero yo no lo percibo, ¿viste? No, cuando vino el refrescamiento de la MUD, antes la vocería era individual, ahora es más colectiva. Es colectiva. Okay. Es compartida. Ok, pero no le veo la fuerza que tenía, claro, cuando había un solo individuo. No es participativa, no es participativa. De hecho, los ves y puedes ver en las ruedas de prensa de la MU que inclusive declara Enrique Capriles, declara Freddy Guevara. Sí, yo los veía como individualidades. No, es participativa. Ok, bueno, entonces tienen que explicar. Ha sido bien muy incluyente. Para que la gente sepa que la MUD y de verdad que hay que reconocer el trabajo. Y hay que reconocer el trabajo que está haciendo la MUD, porque no es fácil estar en ese puesto. Bien, muchas gracias a Astrid Silvestri, dirigente del Partido Voluntad Popular aquí en el estado de Anzoátegui, en el municipio Sotillo. Gracias a ella, a ustedes como siempre la invitación para una nueva oportunidad cuando estaremos en Compendio, pero no se vayan. ¡Qué Oasis Televisión! Ha preparado una excelente programación para ustedes. Recuerden, da respeto, recibe respeto. Soy Marco Antonio López Barreto. Gracias por preferirnos. Gracias.